Hola, acá estamos como cada semana para compartir con ustedes el acontecer de nuestro municipio. Bienvenidos. En el programa de esta semana estaremos conociendo un poco acerca de los hogares comunitarios, una estrategia liderada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con el apoyo del municipio de Sabaneta, en la que algunas mujeres prestan sus servicios para atender a la población infantil de nuestra localidad. Acompáñenos. Para la administración municipal es muy importante el trabajo que desarrollan las madres comunitarias con todos los procesos de primera infancia. Es por eso que la alcaldesa Luz Estela Giraldo, a través de su plan de desarrollo Sabaneta con sentido social, ha hecho una apuesta fuerte y consolidada en todo el tema de atención integral a primera infancia. La alcaldesa ha hecho inversiones muy interesantes en el acompañamiento de las madres comunitarias, no solo cubriendo, por ejemplo, el pago de los servicios públicos, sino también otorgando un incentivo, un subsidio del 30% del salario mínimo integral para que ellas puedan como financiar su economía familiar. En convenio también con el FOBIS se han empezado unas visitas y unos mejoramientos de vivienda a las viviendas pues en las que se puede desarrollar este tipo de proyectos. Somos conscientes de que acompañar, fortalecer, cualificar estas madres comunitarias, eso no solo incide en el bienestar de ellas de manera individual, sino que incide en el bienestar de todas las familias que ellas atienden. Y en este momento, desde la Secretaría de Familia y en convenio con el Ministerio de Educación, hemos hecho una contratación para desarrollar un proyecto de cualificación de agentes educativos. Es el proyecto Pisotón, en este momento operado por la Universidad del Norte. Cada 15 días nos estamos reuniendo con las madres comunitarias y con otras agentes educativas de primera infancia para abordar este tema de atención integral a primera infancia desde una concepción más humana y en la cual se reconoce el niño como el centro de la atención integral a primera infancia. Nosotros somos conscientes como administración municipal que los resultados de estas inversiones que hace hoy la alcaldesa, de estos procesos de cualificación de agentes educativas, no son procesos que van a tener resultados tangibles a corto plazo, son resultados intangibles a largo plazo, pero que se van a poner en evidencia en toda una generación que hoy se está acompañando en mejores condiciones. Contar con un lugar seguro donde puedan ser cuidados sus hijos es una ayuda invaluable para algunas familias que trabajan todo el día o que simplemente no cuentan con los recursos necesarios para enviar los niños a guarderías privadas. Conozcamos un poco más acerca de la labor de los hogares comunitarios. Las madres comunitarias somos unas madres que trabajamos en el municipio por el bienestar de los niños de 2 a 5 años. Cada mamá tiene la cobertura 13 niños. Todas trabajan de a una. Es una madre comunitaria por hogar. Acá trabajamos dos madres comunitarias porque atendemos una población de 26 niños. Bueno, ¿qué hacemos las madres comunitarias? Prestamos un servicio social acá a la comunidad, donde estamos atendiendo los niños de edades de 2 años a 5 años. Ellos acá reciben una alimentación, estamos dándoles momentos pedagógicos,
donde ellos van a estar pues aquí como recibiendo mucho afecto, tratando de llevarlos pues y tenerles mucho cariño, mucha paciencia a los niños. Yo digo que es un don, es tener el don porque no es un trabajo fácil, es un trabajo que implica mucho amor, pasión y entrega, porque acá estamos día y noche, porque solamente no se atienden los niños, sino que también se les hace trabajos con la familia, se les hace varias actividades donde incorporamos la familia y los niños. Cada madre comunitaria está en las diferentes veredas del municipio y también hay dos hogares en la zona urbana para atender la población de cada sector. Estos hogares son muy importantes porque así igual la mamá se va a poder ir a trabajar, va a poder confiar en saber que puede tener su hijo las 8 horitas y bueno, que se sientan apoyadas por estos hogares, que en verdad se le brinda lo mejor que uno pueda a los niños. Se necesita ser responsable, ofrecerles mucho cariño a los niños, uno saber que los puede apoyar en el momento y brindarles como lo mejor de uno, como amor, afecto. Esto es algo que nace del corazón. Uno puede tener complicaciones en la vida, pero uno llega acá y cada niño, cada mundo, cada sonrisa, cada mirada de ellos, cada abrazo, hace que nosotros nos levantemos y digamos, vale la pena seguir. Es un trabajo hermoso, hermoso. La responsabilidad, la entrega, el afecto y el compromiso para cuidar y ayudar en la formación de los niños son requisito indispensable para cualquier mujer que quiera convertirse en madre comunitaria. Los hogares comunitarios son espacios en donde se brinda atención integral a los niños en la primera infancia. Tenemos en Sabaneta 16 hogares tradicionales y 4 de modalidad FAMI. Los 4 de modalidad FAMI son los que se encargan de trabajar con las familias que están en proceso de gestación, y los tradicionales son los que se encargan de estar con los niños de 2 a 5 años en sus espacios educativos. Me siento muy feliz, muy contenta, porque esto me ha hecho ser un ser integral, en donde yo puedo brindar a los niños y niñas de mi Sabaneta y de Colombia una atención y espacios en donde se pueden desarrollar. Los procesos han cambiado mucho. Ahora no están buscando pues tanto madres comunitarias porque les apasione o porque les guste, sino que también debe tener un complemento de un estudio, una técnica para poder brindar atención ya con más estudios y más preparación. Bueno, el acompañamiento viene desde ICBF, tenemos asesoras técnicas desde el centro zonal y también ahí estamos en constante vigilancia, acompañamiento, asesoría en todos nuestros procesos. Hay una focalización, se llama focalización, para reunir los niños que van a estar en el hogar. Trabajamos pues preferiblemente con los niños del sector más vulnerable, estrato 1 y 2, y que sean del SISBEN.
¿cuál crees que es la principal característica que tiene una madre comunitaria? La principal característica que debe tener una madre comunitaria es capacidad de afecto y ternura con los niños y las niñas. Porque los niños y las niñas necesitan de nuestro apoyo para crecer y formarse bien. Las cualidades más importantes que debe tener una madre comunitaria es la paciencia y el amor, ya que a través de estas cualidades está desarrollando muy buenos procesos con la comunidad, con las familias, con los niños con los cuales trabaja. La mejor característica debe de tener muy buena paciencia para poder interactuar con los niños y mucha paciencia, mucha dedicación, mucho amor a la niñez. Ser muy afectuosa, brindarle mucho cariño a los niños y niñas de los hogares comunitarios y brindar una oportuna calidad a esos niños. Pues debe ser afectuosa, debe tener entrega por los niños y mucho amor y dedicación. Porque así entonces los ayudará a crecer en un sano desarrollo integral. Debe ser una mujer afectuosa, con carisma hacia los niños, que les gusten los niños, muy paciente y respetuosa. Y ante todo brindar todo ese afecto y cariño que tiene. Como una manera de mejorar la calidad de vida de las madres comunitarias y al mismo tiempo ofrecerle a los niños que conforman estos hogares espacios más cómodos y seguros, el municipio de Sabaneta, por medio del FOBIS, está realizando mejoras de vivienda en todos los hogares comunitarios del sector rural. La intención del Fondo de Vivienda de Interés Social del municipio de Sabaneta es entrar a mirar qué tipo de reformas se pueden realizar en las viviendas de los hogares comunitarios para beneficiar las madres comunitarias, con zonas más seguras, más cómodas, más acordes para tener un buen servicio por parte de las madres comunitarias a nuestros infantes. El techo que yo tenía era en teja de barro, de cerniz. Estaba en muy malas condiciones, llevaba mucho tiempo pidiendo ese mejoramiento. Me hicieron mi techo, el baño me lo pusieron a mano y sanitario y la puerta del baño. Quedó súper especial este techo para los niños están muy contentos, las mamás están también muy felices y dicen que los niños les cambió mucho la calidad de vida para los niños. El hogar comunitario necesitaba el techo porque siempre nos mojábamos, siempre me mojaba para hacer las actividades con los niños. Y ahora que me va a colocar el techo y me arreglaron los muros, estoy pues muy feliz porque eso era un cambio que yo no esperaba. El espacio que tenemos siempre ha sido reducido. Ahora que estamos haciendo el patio, está muy amplio. Está muy bueno, va a quedar muy tapado, cubierto y más seguridad para los niños. La mayoría de mejoramientos consiste en mejorar las cubiertas de los inmuebles, en mejorar el piso, en mejorar las cocinas, en mejorar los baños, con el ánimo de que estos espacios estén en un muy buen estado para poder atender la población infantil. Me parece muy bien porque los niños van a tener más espacio para jugar, para comer, para estar más bien, más cómodos. Y sí, pues de todas maneras la madre comunitaria es muy especial con ellos y merece el espacio. Inicialmente se pretende abarcar todos los hogares comunitarios que quedan en la zona rural del municipio de Sabaneta, con el ánimo de atender la población de las veredas del municipio. Me parece muy bien lo que está haciendo la alcaldesa,
porque también hace mucho tiempo requeríamos todas las madres comunitarias los mejoramientos para nuestros lugares de trabajo. Y continuamos en el programa de esta semana conociendo acerca del trabajo que hacen los hogares comunitarios en Sabaneta y el apoyo que reciben para prestarle un mejor servicio a sus usuarios. Bueno, de la Subdirección de Infancia y Adolescencia tenemos tres programas. Uno de ellos es Protección Integral a la Primera Infancia, en el cual se brinda el apoyo tanto en capacitaciones o formaciones y apoyos a las madres comunitarias, y también tenemos la atención integral en los dos jardines infantiles, tanto María Auxiliadora como Maravillas. Asimismo, contamos con el programa de protección integral de la niñez, en el cual tenemos el fortalecimiento a ludotecas. Sabaneta cuenta con la ludoteca Naves, ubicada en la vereda María Auxiliadora, del cual se benefician aproximadamente 4.500 niños de todo el sector del municipio. A través del crecimiento que ha tenido el municipio de Sabaneta, se trata de otorgar mayor cobertura dentro de los programas. En la actualidad tenemos 260 niños y niñas beneficiados en el programa de madres comunitarias y contamos con 270 niños beneficiados en nuestros jardines infantiles. En el marco de la protección integral a la primera infancia, el municipio brinda el aporte a 20 hogares comunitarios, el cual, así sea, hogares comunitarios directamente de bienestar familiar, son indispensables para el crecimiento del municipio en cuanto al apoyo que brindan a esta población infante. No es solamente de brindar apoyos en cuanto a economía, sino también en formación. Son madres comunitarias que algunas apenas se encuentran en proceso de estudio y para ello el municipio les brinda diferentes procesos de formación. En la actualidad estamos realizando un diplomado en desarrollo psicoafectivo con la Universidad del Norte. El programa de Madres Comunitarias es un programa generado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Para nosotros como administración municipal, la labor de la madre comunitaria en pro del desarrollo integral de la primera infancia se debe caracterizar por ser una madre responsable, cuidadosa, amorosa. El trabajo de las madres comunitarias no es fácil, pues no solo consiste en cuidar y atender a los niños. Deben estar preparadas para atender cualquier problemática o duda que puedan presentar a su corta edad. Hoy estamos cualificando a las agentes educativas, madres comunitarias y funcionarios de la Secretaría de Municipio de Sabaneta en el taller número 5 del programa Pisotón, que es la cualificación de las estrategias lúdico-educativas en la infancia. Les estamos dando unas herramientas conceptuales de cómo abordar las problemáticas del niño que presenten sus diversos comportamientos aplicando una serie de técnicas lúdicas como son el juego, el cuento, el psicodrama y el relato vivencial. Esto es para que ellos vayan desarrollando en la primera infancia, niños de 0 a 5 años, mecanismos proyectivos, de acuerdo a la problemática que los niños están teniendo en sus contextos, en sus familias. A través de estas técnicas, cuando ellas las apliquen, el niño va a hacer procesos de catarsis, va a sacar las ansiedades, los temores, los miedos o situaciones que están perturbando el desarrollo de ellos. En educación yo considero que no todo está dicho,
nunca estará siempre, se podrá decir que ya esta es la última palabra en educación. La educación siempre está cambiando, se está renovando, salen nuevas estrategias, salen nuevas ideas, cosas que siempre van en beneficio de los niños y en beneficio de toda la comunidad. Entonces, por eso un taller como este nos aporta muchísimo. No solamente da nuevos conceptos y nuevos conocimientos, sino que además permite la reflexión constante de los participantes en lo que se está haciendo, es decir, la educación a los niños. ¿Qué aprendimos hoy? A realizar el proyecto para poder saber llegarle a las familias y a los niños y así incluir más la familia a trabajar para que se vincule más la familia en el juego, en el aprendizaje con los niños. ¿Qué sería lo ideal? Que los padres sean más participativos, estemos más pendientes de nuestros hijos, más unidos con ellos, porque no todo se lo podemos llevar, dejar a la gente educativa, para que así sean estos niños unas mejores personas más adelante. Acá se ha notado mucho el énfasis a la importancia del desarrollo integral del niño. Y acá se le está dando mucha importancia al desarrollo afectivo del niño, la parte emocional del niño. Es algo que de pronto en algún momento se deja un poco más de lado y se preocupa uno más de la parte de los conceptos que los niños adquieren, la información que se les dé, es decir, como lo académico. Pero el taller realmente nos está mostrando, el diplomado nos está mostrando que es mucho más importante la parte afectiva, la parte emocional, es decir, cómo se siente el niño. Y así termina nuestro programa por hoy. Para nosotros es un placer contarles cada semana lo que sucede en esta localidad. Hasta pronto.